El comerciante herido, afiliado a Fenatrano, es Salvador Valdés, a quien los atacantes acusaron de subir pasajeros en un autobús pese al conflicto de los transportistas. Me agarraron de mano y me dijeron, ah, tú estás llenando vehículos paso. Yo no estoy llenando vehículos paso, yo estoy atendiendo a mi negocio. Entonces vinieron, me agarraron de mano, con la misma mano me agarraron, vinieron pum pum, me dispararon 2-3 veces por la pierna. No me preguntaron nada, si no fue de una vez, por ahí mismo cogieron y se garitan, se metieron en su jipeta. Mientras que el control de las rutas que se dirige hacia el sur indica que Valdés no es la única persona que ha resultado herida hoy por los enfrentamientos entre los transportistas. No tenemos un chofer de Tengarengue muerto. Tenemos un chofer herido. Tenemos otro que le dan una pedrada, que le sacan una clavícula. Mira cómo tenemos todas las unidades paradas. Todas están paradas aquí porque tienen miedo de salir a la calle. Cientos de pasajeros quedaron varados en diversas paradas, sobre todo en la de Pintura en Santo Domingo Oeste, mientras que otras estaban desoladas ante la ausencia de los autobuses. Para Telenoticias, Michael Monegro.